Avanza una exposición del artista antioqueño Byron Martínez, que con su obra hace un llamado al cuidado del medio ambiente. El artista plástico antioqueño Byron Martínez ha tenido la oportunidad de exponer en las principales ciudades del país y ha llevado su propuesta artística a galerías en España y Alemania. Estas creaciones se centran fundamentalmente en reflexiones sobre el paisaje urbano, el paisaje rural y más allá de eso, mi relación con el paisaje. Sus técnicas son mixtas, usando la hulla, carbón mineral, objetos encontrados en campo, fotografías y materiales diversos de uso en la actividad minera. Él logra manipularlos y acercarlos al proceso creativo. El artista recorre las calles recogiendo materiales como estos libros. Su proceso escultórico es uno de los más complicados. Estos están intervenidos con carbón y resinas. A él le interesa mucho el tema de los objetos, de la materia. Digamos que en un mundo tan virtualizado, tan desrealizado de alguna manera, él va como en contravía. Tengo un banco de fotografías, tanto personales como fotografías que voy hallando en mis recorridos por la ciudad y voy echando mano de estas fotografías para cortarlas en pequeños trozos que a su vez los voy diseminando por la obra. La obra de este artista plástico está atravesada por experiencias personales o familiares que lo llevan a reflexionar sobre temas como la violencia y la memoria del conflicto armado en Colombia.